Que es el responsable del equipo de Product Sales Manager, Manager de Tecna y nos va a hablar sobre descarbonización e hibridación de, instala de instalaciones centralizadas de calefacción y ACS. Así que, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. 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 gracias a ok. Bueno, pues eh, os voy a comentar o vamos a, a exponer qué soluciones en cuanto a descarbonización y e hibridación de instalaciones centralizadas de, eh, de calefacción y de ACS eh, nos encontramos o nos vamos a ir encontrando cada vez más, yo creo, en, en el día a día. ¿no? ¿Qué significa descarbonización o cómo entendemos nosotros la descarbonización? Pues bueno, pues es reducir el empleo de gases florados, de NOx. Eh, de, de, de reducir el metano presente en la atmósfera de manera natural y sobre todo, de reducir los eh, niveles de CO2 como consecuencia de la combustión de combustibles eh, fósiles. ¿no? Si bien desde de abajo para arriba se verían los más dañinos eh, en el ambiente, sí que es cierto que el CO2, de alguna manera, es de, por su presencia masiva en todos los procesos de, eh, de combustión es el que más Daño hace al, al, al ambiente y, bueno, reduciendo esos cuatro principales factores, lo que intentamos es, bueno, pues mejorar y, y revertir la situación en la cual nos encontramos eh, eh, ahora y que cada día eh, es más. El otro día comentaba con un compañero que realmente el cambio climático está aquí, es una realidad y cada día va a ir a más. Eh, sobre todo en la mitad eh, sur, pues los, 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 se está notando cada vez eh, de mayor, eh, con mayor impacto, ¿no? Hasta aquí yo creo que todos sabemos lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Yo por eso digo que cómo podemos hacer realidad esta carta a los reyes magos. Es una cuestión de voluntades y que ojalá todos lo, lo, lo pudiéramos poner en marcha eh, desde el minuto cero, ¿no? No hay nada nuevo, es mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, integrar las energías renovables y, por hablar de mi libro, pues sería empleo, eh, empleando bombas de calor con refrigerantes naturales y de bajo PCA en todo lo que son los procesos de... De, de preparación de agua caliente sanitaria y calefacción en los edificios. ¿no? ¿Qué es esto del PCA? Bueno, básicamente hay dos índices en las máquinas, eh, eh, de, en las bombas de calor, que son el PCA y el PAO, prácticamente todas hoy en día, el potencial de destrucción de la capa de ozono es cero, es nulo, pero sí que siguen conviviendo con otro índice que es eh, muy dañino, que es el PCA, que es el potencial de calentamiento atmosférico. ¿no? Aquí están representados. Los refrigerantes que se siguen utilizando hoy en día, pues el 410, el 407, el 134, el R32, pues ya empezó hace unos años, y a partir de ahí, pues el 513A y el R290 y R744, comúnmente conocidos como propano y como CO2. Es ahí donde nosotros nos intentamos eh, ubicar en todo lo que son los refrigerantes eh, naturales. Sí, que es cierto que todavía conviven con algunas. Equipos nosotros con, con refrigerantes sintéticos, pero nuestro escenario, ya digo que es una apuesta clara hacia los eh, refrigerantes naturales. ¿Qué instalaciones potenciales podemos descarbonizar o hibridar? Bueno, yo, de alguna manera, analizamos tres grandes grupos sobre los cuales vamos a poder, eh, de alguna manera, cambiar ese escenario, ¿no? Uno son, por supuesto, las nuevas alas de calderas y las reformas de las existentes. Es aquí donde, eh, de alguna manera, estamos, queremos estar y ya estamos muy presentes, sustituyendo total o parcialmente las calderas existentes eh, a gasóleo o a gas eh, natural por bombas de calor. También la preparación del ACS centralizada mediante bombas de calor para dar cumplimiento al, eh, al, al documento de contribución renovable vigente en el, en el RITE y en el Código Técnico. Eh, un nuevo concepto, lo que serían las instalaciones de calefacción y ACS en bloques de viviendas. Sí, que es verdad que cuando es una instalación centralizada es relativamente sencillo acometer un proceso de descarbonización, pero la historia se complica un poco cuando ese proceso requiere sustituir calderas individuales. Bueno, veremos que disponemos de una solución muy, eh, yo diría, muy ajustada ¿no? a, ese, a, a esa situación concreta. Y, por último, pues, un nuevo concepto y adaptación de las calefacciones de distrito, lo que comúnmente conocemos como District Heating, en la cual, pues, bueno, empleando bombas de calor para la generación de ese circuito de District Heating, podemos reducir la temperatura de ese, de ese circuito y también empleando bombas de calor agua-agua en las subcentrales de cada District Heating para no solamente mejorar la eficiencia energética, sino dotar de servicios añadidos como puede ser la refrigeración, especialmente, ya digo, en todo lo que es la zona centro y centro sur. ¿no? Bueno, entrando en los tres nichos en concreto. Pues eh, todo lo que sería una nueva sala de calderas y una reforma de las existentes, esta vendría a reflejar una sala de calderas de unos 40, 50 años, en las cuales habitualmente se construían de esta manera, pues disponiendo de eh, pues bueno, pues un circuito de radiadores, impulsando el agua eh, pues a todo lo que se pueda y más, a 75 grados 60 en el mejor de los escenarios. También podríamos tener un circuito alimentado de fan coils o sol radiante. Eh, con un nivel de temperatura menor y, por supuesto, la preparación del agua caliente sanitaria, que aquí sí que necesitamos alta temperatura, 80 grados, eh, para atenderlo con garantías. ¿no? Eh, y para ello, pues bueno, pues tenemos una caldera, eh, en el mejor de los casos, de baja temperatura, funcionando a 45-40 grados. Pues una caldera zumbando todo lo que puede, pues a 80 grados, y ese es el escenario actual, bien con gasóleo, bien con gas natural, bien con propano. Ahí es donde, de alguna manera, eh, nos encontraríamos una, eh, una sala de calderas a reformar. ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, pues eh, empezar por un proceso de hibridación, es decir, sustituir pues, la primera caldera en un nivel térmico inferior pues, por bombas de calor que nos permitan llegar a ese nivel de temperatura con garantías en este caso 62 grados, y un aspecto muy importante en todo lo que son los procesos de descarbonización. Los equipos que se implementen tienen que ser capaces de funcionar a temperaturas exteriores negativas. Eso es algo que no digo que es el primer factor en el cual tenemos que incidir, pero sí que es muy importante, porque con buenas condiciones en el exterior, como puede ser hoy, todo, todos los equipos van a funcionar muy bien. Pero por debajo de cero grados la historia se complica y es ahí donde, de alguna manera, tenemos que poner el ojo. ¿no? Y lo mismo ocurre con alta temperatura, produciendo agua caliente a 80 grados con bomba de calor y menos 20 en el exterior. Y que los COPs, es decir, el rendimiento de, las, de los equipos, se mantengan más que dignos. ¿no? Aquí están representados. Máquinas aerotermias, es decir, utilizan de alguna manera la energía gratuita del aire para producir ese intercambio térmico. Pero lo mismo pueden ser condensadas por agua, lo que como, comúnmente se conoce como eh, geotermia. En cuanto a la preparación del agua caliente sanitaria, como sabéis, el RITE nos manda directamente al, al documento del H4 del Código Técnico y en España, después de la última. <coughs> Modificación de hace un par de años, bueno, pues en todas las zonas nos pide un 70% de contribución mínima, siempre y cuando tengamos un, eh, un consumo eh, diario por encima de los 5.000 litros eh, al día. Eso, desde mi punto de vista, la lectura es clara: de Burgos para arriba, todo va diría más, de Madrid para arriba, todo va a ser aerotermia, geotermia, cualquier el Sistema activo para dar cumplimiento a ese requisito y de Madrid para abajo, pues quizás se abre un poco más la puerta a lo que antiguamente era la contribución solar eh, térmica. ¿no? Otro de los requisitos importantes es que el scope de HW, de HW, y este es el gran desconocido en todo lo que son las máquinas, en las bombas de calor, las aerotermias, debe de ser superior a, a, a un valor que es 2,5 para que pueda considerarse como una energía renovable. Y por último, bueno, eh, es, es, establece una contribución renovable también eh, de lo que sería la energía residual procedente de, de enfriadoras, de equipos de, de producción de frío. ¿Qué significa eso el calor residual? Bueno, pues algo muy sencillo. En una máquina de aire eh, eh, condensada por aire, cuando estamos produciendo frío, estamos expulsando el calor que le quitamos al agua al exterior. Pues bueno, no es más que dotar de un segundo. Eh, intercambiador y acumular ese calor. En vez de tirarlo al aire, lo acumulamos para, para preparar el agua caliente sanitaria. ¿Eh? Ese sería el calor eh, residual. ¿Cómo se mide el scope de HW en, eh, en Europa? No en España, en Europa. Pues hay tres maneras. Una es, los fabricantes deben de ensayar sus equipos conforme a la norma UNE 16.147, en la cual es una norma específicamente eh, pensada para la justificación de ese scope. La otra es los, eh, mediante los reglamentos delegados, que tienen su base en las directivas de codiseño Y, por último, es a través del procedimiento detallado de prestaciones medias estacionales que publicó el IDAE. Eso, eh, de alguna manera, penaliza mucho a las bombas de calor, pero, bueno, básicamente lo que viene a decir que Madrid, pues una bomba de calor en edificio residencial debería de tener un COP en esas condiciones, que son las estándar de 4,06. Y para no residenciales de 5,68. ¿Por qué esa diferencia? Por la temperatura de eh, acumulación, que en terciario es sí o sí obligado en la acumulación a 60 grados. ¿Eso qué es lo que requiere? Pues que prácticamente haya que recurrir a bombas con refrigerante natural R744 CO2 o propano R290 para conseguir esos objetivos o ese doble objetivo de contribución del 70% y consideración de eh, aerotermia desde el punto de vista de preparación de agua caliente sanitaria. Nuevo concepto de las instalaciones individuales sería el otro gran bueno, pues nicho o, de, o, o campo en el cual podremos acometer un proceso de descarbonización en viviendas. Y quizás es el más complejo. ¿no? Cuando disponemos de un bloque de viviendas alimentadas que, bueno, habitualmente con gas natural, en el mejor de los casos conectadas a un conducto de evacuación, y digo en el mejor de los casos porque es habitual que eh, las evacuaciones de, de humo salgan como churros por las eh, fachadas. Eh, pero bueno, consumen gas natural y están atendiendo solo pues, radiante, fan coils, radiadores aluminio o incluso radiadores antiguos de, hier de hierro fundido. ¿no? Pues lo que se propone es eliminar estas eh, calderas y sustituirlas por bombas de calor condensadas por agua. ¿Qué significa? Que no utilizan la aerotermia, sino que utilizan, como veremos, un circuito alimentado por agua, de tal manera que haga eh, o complete el, el ciclo de refrigeración contra ese circuito. ¿Qué ventajas aporta este sistema? Para mí aporta dos grandes. Una de ellas es, eh, en un bloque de viviendas es prácticamente imposible, o desde luego desde mi punto de vista eh, eh, no resulta viable por, eh, por sonoridad y por espacio, no podemos estar disponiendo de unidades exteriores y unidades interiores. Eso en pantana a la cubierta cuando es disponible o... Ponemos toda la fachada sembrada de, como digo yo, de champiñones. ¿no? Y el otro es, desde el punto de vista de la eficiencia energética, para mí muy importante, y es que en verano, por ejemplo, cuando la vivienda uno está produciendo eh, frío para el refrescamiento del suelo refrescante, el calor que está evacuando de esa vivienda se vierte a ese anillo de condensación y es capaz de... Bueno, evitar que las bombas de calor entren en funcionamiento para preparar el agua caliente sanitaria en otro piso. Es decir, es una, se llama un anillo de condensación, de condensación o compensación precisamente por eso, porque el calor que extraes de una vivienda puede ser utilizado en la otra de manera gratuita. ¿no? ¿Qué nos va a permitir de manera indirecta? Pues bueno, pues trabajar con eh, radiadores de baja temperatura o de ultra baja temperatura con algo de activación, en los cuales, bueno, pues desde TECNA tenemos o disponemos de un equipo que además puede funcionar en modo refrescamiento en, en, en verano, que además está, los pondremos en rebuild estos, eh, estos días, sustituir o actualizar todo lo que sea la vivienda, pues bueno, pues eh, con algo más de diseño y actualidad, o bien incorporar un fan coil, bueno, hacer todas las eh, actuaciones que, que, que queramos en, en, o que el presupuesto nos permita, ¿no? Otra de las situaciones que nos hemos solido encontrar es que hay viviendas en las cuales no hay calefacción ni central ni individual. Hay agua caliente sanitaria atendida por termos eléctricos o, como es este caso, con calentadores alimentados eh, eh, a gas. Pues el mismo funcionamiento, eliminar las calderas y equiparlas con bombas de calor aerotérmicas para la producción del agua caliente eh, sanitaria. Y utilizar en este caso el mismo conducto de evacuación de humos de las calderas para hacer ese intercambio, en esto sí, son bombas eh, condensadas por aire, para hacer ese ciclo de, 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 de funcionamiento de la aerotermia. Y por último, el, el, de alguna manera, otro de los eh, nichos importantes para mí, que creo que en los próximos años va a tener cada vez más presencia, es el de la, el, un nuevo concepto en las adaptaciones de las calefacciones de distrito. ¿Qué es una calefacción de distrito? Bueno, pues es coger un barrio. Eh, eh, y eh, disponer de un edificio para, eh, producir un, un, para producir calor y es enviado a través de una red de conductos o de tuberías por la ciudad para alimentar cada uno de los edificios. De esa manera han proliferado muchísimas eh, centrales de district heating. Eh, pues con calderas de biomasa zumbando el agua a pues muy alta temperatura, pues a 80, eh, 85 grados, 90, y, y bueno, en ese orden de, de magnitud. ¿Para qué? Pues Para atender diferentes servicios. Pues Igual estás enviando a 85 grados y resulta que tienes un suelo eh, radiante, unos fancois, que no te hacen falta más que 45 o 35 grados. Y eso sí, conviven pues, con un edificio antiguo que necesita radiadores a 80 grados de temperatura, una alta temperatura. Eh, ¿Qué es lo que se propone con las bombas de calor? Pues primero, bajar esa temperatura, ese nivel térmico de todas las tuberías que van enterradas por la ciudad, porque no hay que olvidar que cuanto más alta es la temperatura, mayores serán las pérdidas que vamos a generar. Con las bombas de calor lo que conseguiremos es bajar esa temperatura pues hasta los 30, 35, 40 grados y equipar en cada uno de esos edificios de distintas bombas de calor que nos permitan, por un lado, mejorar el rendimiento de, de cada una de ellas, es decir, consumir muchísima menos electricidad y, sobre todo, eh, aportar tanto frío como calor cuando sea necesario con un mismo eh, circuito de, de district heating. ¿no? Bueno, toda, no voy a entrar mucho en detalle en lo que es producto propio. Nosotros disponemos de una amplísima eh, eh, gama de bombas de calor, tanto en refrigerantes naturales como en eh, sintéticos, llegando hasta el entorno, dependiendo del modelo, de los 350 eh, kilovatios. En el sector más, de alguna manera, de la vivienda unifamiliar, disponemos de bombas de calor certificadas en Euroben. Sabéis que es un organismo que, bueno, que viene a certificar de alguna manera que lo que decimos es verdad, por así decirlo, y mención especial requieren nuestras bombas de calor eh, eh, para la preparación del agua caliente y sanitaria mediante, eh, utilizando refrigerante CO2. Habréis oído en algunas ocasiones, algunos incluso habéis hecho algún proyecto en las cuales necesitáis producir agua hasta 90 eh, grados, yo creo que tenemos la gama del mercado más eh, versátil eh, en cuanto a preparación de agua caliente sanitaria con, con, CO, con CO2. Eh, tenemos seis tallas que nos van a cubrir desde los 15 kilovatios hasta prácticamente los 140 eh, kilovatios, condensadas por aire, condensadas por agua, condensadas por aire, con recuperación de frío, bueno, con toda esa eh, versatilidad. Y para ir terminando, bueno, pues con algo, me, siempre me gusta concretar esto en realidades. Yo, al final, lo que hemos dicho, la carta a los reyes magos, si realmente al día siguiente no nos trae el regalo, pues no tiene mucha, eh, mucho sentido. ¿no? Este es un eh, proceso de descarbonización de una comunidad de propietarios eh, de viviendas en La Coruña, que fue además presentado eh, como caso de éxito en el primer foro Iberdrola de hace un par de, de, hace un par de años. La reforma consistió en una reformación, de, en una reforma, de una instalación centralizada de calefacción y ACS mediante bombas de calor con, eh, con propano, que a día de hoy están encantadísimos. Esto es un district heating de este mismo año, una hibridación de una sala de calderas en, eh, para 688 viviendas en Logroño, en la cual la producción del agua caliente sanitaria se hace con 300 kilovatios de, eh, de, bomba de, de bomba de calor. Bueno, Un centro médico, por eh, separarnos un poco del sector residencial, en, en Cataluña, eh, pues otro en Baleares, en la cual es, bueno, en este caso es la producción de agua caliente sanitaria para este hospital. También estamos muy presentes en todo lo que es eh, la industria. Este también es un proyecto de 2022-2023. Es una importante farmacéutica es español, bueno, internacional, que está en el País Vasco, en Vizcaya. En las cuales se instalaron bombas de calor para producir agua a 90 grados y están instalados 900 kilovatios de, de potencia un centro de eh, otra producción eh, farmacéutica en Cataluña, en este caso también para climatización de confort, y no solo en España, en Stuttgart, en un, eh, en, en un hotel, o en República Dominicana, pues en otro, en otro eh, resort. Y bueno, pues hasta aquí lo que os queríamos contar de, de nuestra solución de descarbonización. Cualquier duda, pues luego ya lo, lo podemos aclarar. Muchas gracias.